estaba en ese momento destinado en la escuela de guerra, era mayor del ejército. Bueno, fue un shock muy grande porque, sinceramente, el secreto fue tan perfecto que los únicos que sabían que se había llevado adelante esa operación fueron los que participaron en ella, nada más. Y el 13 de abril besé el suelo malvinense. Y el 11 de junio, que cae la primera posición perteneciente al regimiento, que fue Monte London, ya había caído Darwin el 24 de mayo, y a partir de ahí los ingleses empezaron a consolidar su posición. La noche del 13 al 14 de junio se produce el ataque a la posición donde estábamos nosotros. Ya la posición había sido prácticamente devastada por los fuegos naval, aéreo y de artillería de campaña. A partir de ahí fueron los últimos estertores, porque agotamos la munición de las armas portátiles, agotamos la munición de los morteros, no teníamos ninguna posibilidad de abastecimiento. Así que en ese momento, bueno, una explosión en la posición, me hieren en el muslo, me hago un torniquete en el muslo, continúo durante unos minutos más, y recibo un impacto en el gemelo de la misma pierna, un disparo, y ahí ya la posición prácticamente había caído, teníamos a los ingleses enfrente, y el jefe de regimiento ordena que el repliegue. Llego abajo, y abajo me desvanezco. Dos soldados que habían estado conmigo prácticamente se tropiezan conmigo, y ellos son los que me levantan y me rescatan, ¿no? Y quiero nombrarlos porque es Fabio Panizzardi y Luis Cisneros, que son los que me salvan la vida. Yo estaba internado en el hospital militar de Malvinas con un ruido infernal de fuegos, de armas portátiles, de artillería, y de golpe un silencio doloroso, un silencio escandaloso, si se quiere llamarlo de esa manera. Y cuando al rato largo veo ingresar los ingleses al hospital,